Malvinas. Estamos yendo hacia Volunteer Point, que es una de las excursiones que más se realiza acá en Malvinas. Bueno, viniendo por este camino, uno ya pasa por los montes más famosos, que fueron lugar de batalla entre británicos y argentinos. Dos Hermanas, Monte London, Tumbledown, Monte Kent también, que incluso es el que tengo detrás mío, que hoy hay algo relacionado con la base militar, no sé bien, pero me han comentado eso. Y bueno, y de camino justo frente a Monte Kent hay dos helicópteros caídos en combate. Hay uno que es un Chinook y el otro no sé decirles bien, tampoco el conductor me supo informar, así que por ahí ustedes saben mejor qué fue lo que sucedió en este lugar, pero sí cayeron en combate acá. Nuestro conductor es una quinta generación de Kelper, tiene 60 años, o sea que estuvo presente en el conflicto de Malvinas. No tiene problema de hablar, así que algunas cosas va comentando. No solo también yo le voy preguntando de cómo es vivir en la isla, sino del conflicto. Y bueno, me comentaba que cuando llegaron los argentinos fueron amables, que no hubo ningún problema. Pero que bueno, que siempre se vivía con miedo y casi no se podía dormir porque estaban los ruidos de las bombas, los estruendos, los tiros. Mismo él durante la guerra tuvo que moverse desde Puerto Argentino hasta Fitzroy, que es otra parte, a una granja. Y bueno, lo paraban en la ruta pensando que era un marín. Así que bueno, vamos escuchando esas historias que también está bueno conocerlas. Y como les contaba, acá tenemos el otro helicóptero, está acá tirado frente al Monte Kent. Bueno, desde acá ya nos metemos en campo, básicamente. Dejamos la ruta atrás y desde acá tenemos una hora por estos caminos. Bueno, y llegamos a Volunteer Point. Acá tenemos lo que vamos a ver. Pingüino Rey, que son los más altos, los magallánicos. Esto, no sé, la traducción de Gento Penguin y bueno, algunos lobos marinos. Hay que limpiarse los pies antes de ingresar para sacar lo que es las contaminaciones de los zapatos. Y bueno, y ahora sí, vamos camino allá. Estamos caminando por donde están los pingüinos, o sea, no es que te quedas en un cerco y los mirás desde lejos. Vos caminás, incluso ahora delante mío estoy pasando por al lado de uno. Lo único que nos pidieron es que nos quedemos en un lugar y a lo sumo ellos se acercan. Siempre hay que mantener una distancia más o menos de 2 metros con los pingüinos, pero son muy curiosos, más que nada los pingüinos rey. Así que se nos acercan, vamos a ver qué onda. Hay mucho viento, incluso ahora estoy como protegido por una montaña detrás mío porque es terrible el viento que hay. Pero la verdad que este lugar es increíble, increíble. Ahora después vamos a ir a conocer la playa que hay para aquel lado. Pero ahora vamos a recorrer lo que son los lugares donde están los pingüinos, que como les conté, están los magallánicos, los pingüinos rey y Gento, que no sé bien qué es. Voy a averiguar la traducción a ver si nosotros tenemos algo similar, porque ahí no tengo tanto conocimiento. Pero la verdad que este lugar es una belleza. Conviven las ovejas con los pingüinos, con los pájaros. Es muy tranquilo y, como les digo, todo abierto, sin problemas, uno puede caminar. Así que realmente es increíble. Para llegar a este lugar vine con Estancia Tours.
más o menos está a 150 libras. Eso depende igual de si lo hacen privado, si vienen en grupo con mucha más gente, porque acá, por ejemplo, ya te cobran 50 libras, que está incluido en ese precio, para ingresar, porque esto es un lugar privado. Así que lo que tampoco incluye es la comida, que traje una vianda que te prepara el mismo hotel Malvina, que está a 9 libras. Así que bueno, ahora voy a recorrer este lugar y les voy a estar mostrando, bueno, pingüinos más que nada, pero la verdad que este lugar es increíble. Como verán, tengo a todos los pingüinos detrás mío. Este lugar es algo increíble. Lo único malo es que hay mucho viento, como en todas las islas, pero no puedo creer que recién estaba con la cámara y se te acercan. Es realmente espectacular, y lo que no pensé, que ibas a tener tanta libertad como para moverte, ir por el lugar que quieras. Los pingüinos están en total libertad, no hay ningún camino armado para que puedas ir avanzando. Vos te movés por donde querés. Incluso yo acá, si quiero, me tiro, me quedo acá sin ningún problema. La verdad que está buenísimo. Vamos a estar paseando un poco por acá. Después ir a buscar la vianda que me traje. Y me voy a ir a la playa, que bueno, que los colores también son una belleza. Y se los voy a mostrar. Pero bueno, esta es una de las excursiones que más eligen los turistas, porque realmente el lugar vale mucho la pena. Si vienen en el barco y es solo un día, seguramente les interesará más el tema de la guerra. Pero si vienen una semana, yo creo que es una excursión que está bueno hacerla. Para llegar hasta acá fueron 2 horas. Una hora les diría que fue de camino de ripio y un poco de cemento, bastante bien. La otra hora es así a los altos. Pese a que venís con la camioneta, no está marcado el camino y se va metiendo medio que lo sabe de memoria. Por eso sí o sí tenés que venir con excursión, porque está la posibilidad de que alquiles camioneta, pero particularmente a este lugar tenés que venir con un guía, porque si no, te perdés. No hay forma de llegar porque el camino no está marcado. Así que voy a disfrutar de este lugar, caminar entre los pingüinos, dejarles algunas imágenes y bueno, y a comer y a la playa de Volunteer Point. En la diferencia de edades, eso sería un bebé bien chiquito. Este está creciendo, ya se le está yendo el pelo. Este casi que no tiene. Y después esos serían los más adultos, lo que hoy son los más lindos, porque ya casi que no tienen pelo y se nota bien el amarillo. Lo que son los bebés son como los más curiosos, los que más se te acercan, los que vienen a picotearte. No sé por qué será. Creo que podría estar horas en este lugar, es impresionante. Miren, no sé si se puede ver, abajo de la panza tiene al pingüinito bebé metido, cada tanto se asoma. Allá hay 2 también, abajo de la madre. Y ahora sí estoy en la playa de Volunteer Point. Hay mucho viento, pero mucho viento. O sea,
desde que llegué a la isla es todo el tiempo así y dicen que esto no es lo peor. Este lugar es hermoso, realmente el agua es transparente pero congelada. Las playas son blancas, es como si estuviéramos en el Caribe pero con el agua congelada. Y bueno, los mismos pingüinos llegan acá a la costa, también se mueven libremente, uno se puede acercar. Lo único que está la diferencia con los magallánicos, que los magallánicos sí, en cuanto te acercas un poco, suelen salir corriendo. Pero lo que es el pingüino rey, se queda sin problemas al lado tuyo. Vamos a estar recorriendo un ratito por acá, no doy más del viento que hay. Y volveremos nuevamente a Puerto Argentino para, bueno, seguir recorriendo un poquito más de la ciudad de las Islas Malvinas.